absolutamente nada. Depois de conversar, estou aqui. Eu pensei que era mais dramático, te lo juro. Mas não tenho nenhum dolor até agora. Arrancamos a las 9 da manhã, praticamente. Já são quase a las 13 e pico da tarde. E não he sentido absolutamente nada de dolor. Super cómodo, não vê? Me está fazendo um hueco na cabeça e eu não sinto nada. Só não toques em meu copete. Esse copete aqui é a clave. Arima, sin embargo, para mover a Juliño. ¡Gol! ¡Gol de Cristal! Queridos amigos de Procabel, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Hoy es un día muy bonito. Hoy es un día muy especial. Hemos estado en la previa conversando con nuestro queridísimo amigo Juliño, que ya han pasado más de 6 meses de su trasplante de cabello y estamos muy contentos y felices de recibirlo. Juliño, bienvenido a tu casa, bienvenido a Procabel nuevamente. ¿Cómo te sientes? Más feliz que nunca, yo estoy mucho más feliz que tú. No, que cuando me dijiste lo que iba a pasar, en verdad te creí, porque me convenciste. Yo había hablado con... Sinceramente, ¿eh? Sinceramente, nunca dudé. Nunca dudé. Primero... Yo siempre digo, los ojos son la ventana del espíritu. Y uno, después de que está viejo con los años, uno aprende a ver cuando le están contando verdades o le están metiendo flor. Y me había comentado Omar Somocurcio y habló maravillas de tu trabajo. Y yo no dudé en venir. Y cuando te vi, tú sabes cuando uno conoce. Así es, mira, recapitulemos. El que te da el contacto con nosotros, ¿quién es? O sea, ¿cómo así tú llegas a Procabel? Voy a contar. Me encuentro un día con Omar Somocurcio y él me hace una entrevista. Omar estaba pelado. Y Omar me comentó, ya estoy pelado, a ti se te ve como un chibolo todavía, yo todavía tenía algo el pelo, barajaba. Y de repente pasa un par de años, yo me encuentro con Omar y Omar estaba con pelo. ¿Y se veía? ¿Y tú sin pelo? Y yo sin pelo, y se veía 20 años más joven. Yo digo, Omar, hasta bromeé, parece Brad Pitt ahora. Porque... Y él me ha dicho, no, yo puse pelo. Yo digo, ¿dónde lo pusiste? En Procabel. ¿Funciona? Me ha dicho, no lo dudes, me ha dicho. Juliño, tu pelo se está cayendo. Yo digo así, anda. Anda, porque tú estás parado todavía físicamente, anda. Entonces, pasó un par de semanas, yo llamo a Omar y le he dicho, Omar, me estoy animando porque ya... Brenda me comenzaba a comentar, Ju, tú tienes cuerpo de 25 años, pero de espalda veo una cabeza de viejo, ¿no? 90 años. Y eso, tenemos unas fotitos que de repente pueden salir ahí en la pantalla o en, para que ustedes la puedan ver en donde verdaderamente ni, parece... Ni la ponga porque es mi trauma ya. Entonces... Vou chamar o Omar e eu digo, Omar, vale a pena? Ele me disse, não lo dudes, anda com Procabel, anda com Marcos. Isso acá não é floro para a gente, é o que passou. Acá não há nenhuma publicidade, nem venda de publicidade, não. Eu estou mais feliz que poito em la basura, como se diz em Brasil. Então, eu digo, Omar, vale a pena? Como é? Ele me explicou tudo. E quando eu vim, me convenciste, me disse, mira, Julinho, tem mais assim, assim, assim. Depois de um mês, você te vai cair pelo, vai cair parte de pelo. Me dijiste a verdade. Entonces no te preocupes, no te traumes porque la gente va a comentar que no funcionó, pero pasando 2 meses va a comenzar a crecer poco a poco y pasó exactamente, yo nunca me traumé, nunca me preocupé. Bueno, tú nunca te traumaste, pero como digo, nosotros siempre estamos atentos a lo que ustedes comentan y pues la gente es bastante, bastante durísimo. Especial, es dura la gente, ¿no? Entonces, que sí, que Procabel, que los estafadores, que ya no crece el pelo, o sea, siempre es así. ¿Y sabes por qué nos pasa eso, Juliño? Porque nosotros presentamos a nuestro paciente en el antes, en el duro y difícil durante... Y en el después. Así es. O sea, ese durante, esos meses, esos 6 meses en donde el paciente no ve resultado que... Y alguien, por ejemplo, que sale a cada rato en la televisión, que sale en YouTube, que sale en redes y que se muestra de manera constante, no es sencillo tenerlo así nada más. O sea, hay que comerse esos meses en donde el pelo todavía no está creciendo. No es nada fácil para nosotros como empresa, te digo, tampoco. Es como el fútbol. Los entrenadores presentan... resultados a largos o medianos plazos. Y cuando la gente no tiene paciencia con los entrenadores a corto plazo o mediano plazo, los bota. Afuera. Afuera.
cuando debería, y cuando tenía un largo plazo, realmente después se ve el resultado. Es lo mismo que pasó, y pasó. Yo estaba en el programa Presión en la gente, Julinho, te estafaron. Y yo decía todos los días, tranquilo, el doctor me había comentado todo lo que iba a pasar. En 2-3 meses todavía recién iba a comenzar a crecer pelo, y nunca me desesperé. Claro. Y como tú has dicho, a veces la gente ve y no tiene paciencia para esperar el tiempo. Exacto. Ahora ya pasaron como 6 meses y una locura total. Inclusive le quiero comentar, perdóname, mi suegra, la mamá de Brenda, está acá. Salíamos. ¿Estás seguro que lo que vas a decir? ¿Estás seguro? Sí, que no me mate mi suegra. Pero el problema no es mi suegra, que es guapísima y se ve joven. Claro. Y, ¿cómo se llama? Fue el resultado que tenía en mi cabeza, porque cuando vino la otra vez mi suegra, la gente preguntaba si era mi hermana. Y ahora, como 3 o 4 personas, le dije, ¿quién es, Julián? ¿Tu mamá y mi suegra me están mirando? Yo no soy su mamá. Pero no, el problema no es mi suegra, que es guapa, como digo, y se ve joven. Era mi cabeza. Y era lo que Brenda decía, Ju, te puedo dar un consejo, haga algo. Porque detrás se te ve muy mal. Inclusive le comenté una anécdota acá, que yo llegaba a la casa de mi hijo, a mí me gusta usar los polos pegados, la ropa, y mi hijo Lucas decía, viejo, para. Pero ojo, pero porque te queda bien, o sea, tiene, eres un hombre que hace ejercicios, ¿no? Supuestamente, pero Lucas me ha dicho, viejo, ya está con esta pelada ahí, ya no te va. Y ahora que me creció el pelo, Lucas me ha dicho, increíble, que hasta tu ropa ya se ve de otra manera, porque cuando me mira de espalda ya se ve pelo, ya no ve. Yo tenía una corona de cura que después ustedes van a mirar, que era una locura. O sea, ahora es algo ya acorde, ¿no? Tanto el cuerpo de un hombre que se mantiene, que tiene 57 años, pero que se mantiene haciendo en actividad física, se mantiene bien, y que obviamente ahora también expresa esa imagen en la parte superior de su cabeza, ¿no? Porque qué importante es el cabello para devolver esa juventud, entre comillas, y esa autoestima, porque, claro, tú te sientes bien, obviamente expresas eso, manifiestas eso y todo cambia, pues la verdad, ¿no? Y hay una verdad, te mejora un montón la autoestima. Yo volví a hacer pesas. Y Brenda, ya paraste de hacer pesas, ya no me da tanta gana, ¿no? Porque constantemente, ay, ya está viejo, eso, aquello, otro. Cuando comenzó a crecer pelo, me provocó volver a hacer pesas, a cuidarme otra vez. Es impresionante el cambio que puede haber, no solo en el estado físico, como en el estado mental. Y yo nunca me molesté de estar pelado. Todo el mundo, Julinho tiene correa, todo, pero al final, comparando con hoy, si tuviera que hacer otra vez, yo haría. Entonces, y aparte, cambia todo en tu vida. Cambia todo en tu vida. La ropa que supuestamente ya no me quedaba por el tema de la pelada, que es para determinada edad, se ve totalmente diferente. Yo voy a comentar algo que pasó en mi casa, ¿no? Yo uso sunga brasileira, la ropa hebrea brasileira. Y a veces yo me miraba con la pelada de la ropa hebrea y yo digo, ya no está para... Ya no estoy para este día. Y Brenda me ha dicho, sí, Ju, ya se te ve medio raro. Y ahora yo estaba en ropa de baño, Brenda me ha dicho, qué lindo te queda esa ropa de baño. Y ya cuando te estás de espalda se ve una persona normal, ya no se ve la pelada. Y volvió a quedarme la ropa de baño que ya no usaba. Entonces un montón de cosas tú comienzas a regresar y comienzas a usar. Y ahora lo que me preocupa, elogios, a ver, cuéntame. Los elogios, digamos, yo llegué a mi academia de fútbol, estaba con todos los profesores y todo el mundo, ¿qué hiciste? Se te ve más joven, se te ve más chibolo, el pelo, a su madre, todo el mundo hablando, inclusive los padres. Hay una señora que tomó una foto con su hijo conmigo hace 5 años y volvió a tomar otra con él. Ahora el niño ya tenía 12 años. Ella me ha dicho, Julián, ¿te puedo hacer un comentario así? ¿Te parece más joven ahora do que antes? En la foto, yo digo, porque puse pelo y fue pelo. Acá no hay floro, no hay broma. Cambió mi vida, inclusive le comento algo. Brenda me acaba de cortar el pelo ayer. Brenda me está haciendo lo corte de pelo, ya me está haciendo mi moicano. Y estaba pelucón porque yo no quería cortar. Brenda, Ju, ya está pelucón acá. Yo tenía unos pelos largos acá y se veía lleno acá. Y Brenda, pareces un coco ya. Entonces, hay que cortar un poquito y me arregló el pelo, pero ahora volví a hacer cosas que no tenía más en cuenta. Yo salía de la ducha. Para que la gente sepa. Y ya no te peinabas. Así. Claro. Ya está. Estoy pelado. Solo tenía mi copete acá. Hoy no. Brenda se mató de risa ayer. Cuando me vio cepillando, me ha dicho, ¿te estás cepillando? Con mi escoba. Y digo, sí. Ja, ja, ja. Y se comenzó a matar. Un segundo. Ahí paró, me hizo el modelo. Agarró la cera, agarró gel. Y comenzó a hacer varios peinados conmigo. Hizo moicano. Yo hago así. Ahora, mira. Ajá. Tengo pelo para hacer eso. No tenía. Ahí meto moicano. Y me volvió a motivar para hacer cortes nuevos. Ah, yo estoy más feliz que...
Y ahora, eso es bonito. Dame pues. 5 porque eso acá no es broma, de verdad. Mira, escúchame. Uno tiene que agradecer a los que ayudan, ¿no? En su momento, los que me ayudaron con la nariz, Otocedrón, Paco Pardo también acá. Entonces, claro, mira, entra para mi lista. Bueno, te agradezco mucho la confianza que tú has puesto en Procabel, ¿no? Obviamente, las ganas que tú has tenido, porque en realidad no es sencillo, ¿no? O sea, tú mismo dices que tu pareja es la que te estaba motivando a esto, ¿no? Y eso, qué importante es el apoyo de la familia, ¿no? Nosotros como personas independientes, claro que sí, tomamos nuestra decisión y al final decimos si hacemos algo o no, pero qué bonito es cuando una pareja te apoya, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Mira, mi amor, te amo, te ves, para mí eres espectacular, pero si puedes arreglar este detalle, mejor hazlo porque yo sé que te va a hacer bien. De repente yo te conocí antes y era distinto, tu actitud era distinta, antes querías salir conmigo, antes querías salir a las fiestas, ahora ya no, ¿qué pasa, mi amor? No, o sea, cambió todo. Todo eso es importante, todo eso es importante, y para nosotros los hombres, chicas, si nos están viendo, por favor, ténganlo en cuenta, el cabello importa. Importa mucho, inclusive, hay cosas que la gente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a quedar pelados, no nos damos cuenta, porque yo no miraba allá atrás, y todo el mundo comienza a hablar, y para ti es una broma. Voy a comentar algo que es totalmente real. Lo único que me hizo dudar eran los miedos de la supuesta operación, de la bujía, si me iba a doler, que si me iba a quedar marcas. Como toda operación, uno tiene miedo. Entonces, en algún momento yo demoré un poquito y dudé. Entonces un día me llamaste, Julinho, hacemos tal fecha. Y yo digo, ya. Tal fecha, yo decía, Brenda, en la casa, ve, tengo temor. Mi mamá me decía, Julio, una operación en la cabeza, ¿va? Claro, ten cuidado. Y, claro. Por supuesto, por supuesto. Y tú me habías dicho, no vas a sentir nada, mi hermano. Tú vas a mirar tu televisión, tu película, como si yo no estuviera acá. Fue lo único que dudé. Pero cuando me eché en la camilla, que me hiciste las anestesias, y comenzó el procedimiento, no se siente nada. No sé otros, pero yo particularmente no sentí absolutamente nada. Siento una presioncita y que me presioncita, perdón, ya estoy hablando en portugués. Presioncita. Y que me están tocando la cabeza, yo me reía, en un momento hicimos vivo. Un video, sí, ahí en nuestro canal también está nuestro video para que vean cuando está Julinho. Hicimos la primera parte, no sentí nada, salí, comí, 15 minutos después regresé, hice la segunda parte, me hiciste mirar los folículos. No sentí absolutamente nada, salí de acá manejando, fui a mi casa, comencé a mirar película, nunca, en verdad no es mentira, nunca sentí dolor, no tomé antiinflamatorio, no tomé nada, nunca sentí dolor. Y lo único que realmente molesta un poquito para dormir, porque yo no quería apoyar la cabeza, yo decía, no voy a cuidar el pelo, claro. Pero al final, nada comparado. Cuando uno piensa que es una cirugía, nada que ver, es un tema a mí muy práctico. Claro, hay que tratarlo como es una cirugía, definitivamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es una cirugía en donde el paciente va a estar, como dice Julinho, va a estar muy cómodo, va a pasar el día relativamente rápido también, porque se le entrega una medicación como para que el paciente no sienta tanta molestia, ¿no? De repente esté relajado y la pase muy bien. Pero que sea lo suficientemente, digamos, suave como para que él esté consciente y pueda contabilizar sus unidades foliculares, como bien lo ha dicho Julinho, que hacen todos nuestros pacientes, ¿no? Es un proceso muy, muy sencillo, no es la palabra. Pero es rápido. Rápido, agradable. Claro, o sea, no sentí dolor. No estoy bromeando, me pasaste alguna pastilla. No tomé, porque yo tengo algunos problemas alérgicos, solo tomo para el dolor cuando siento dolor. Claro. No, yo dije, no siento dolor, quiero ver si voy a sentir dolor. Ya me pasó cuando operé clavícula, no sentí nunca dolor. Entonces uno dice, ah, es un procedimiento pesado. La verdad, nunca fue pesado. Y la semana pasó volando, yo ya salí del programa de ESPN. ¿A los cuántos días se te cayó la costrita? 3-4 días ya comenzó a salir la costrita. Y le voy a comentar algo a la gente que poca gente sabe. Yo hice el procedimiento lunes y domingo ya salí en vivo en Equipo F y ESPN, en vivo, y nadie se dio cuenta. Porque yo tenía la costrita y me dijo, estás con pelo. Claro, porque se veía como una sombrita nada más, ¿no? Una sombrita y poca gente se ha dado cuenta. Salí, fui a la calle, hice una vida completamente normal y sin ningún problema.
ningún problema. O sea, hay procedimientos como ir a un dentista, tú estás incómodo mirando, a veces operar una clavícula como pasó, una rodilla, no tiene nada que ver con eso. Estoy siendo sincero, no sé cómo pasó con otras personas, de repente cada uno tiene su experiencia. Claro. Pero mi experiencia fue recontra cómoda. Y un día mi mamá me preguntó, Brenda me ha dicho, ¿vas a poner más? Yo digo, si tengo que hacer la segunda, no dudaría y no tengo ningún problema. Claro. Y Brenda me ha dicho, ¿tanto así? Yo digo, sí, no tendría ningún problema. Ahora, con la respuesta de si se puede o no hacer una segunda cirugía a Juliño y en qué le favorecería, volvemos en un ratito, una pausa comercial para estar con ustedes. Gracias. Absolutamente nada. Eu posso conversar, estou aqui. Eu pensei que era mais dramático, te lo juro, mas não tenho nenhum dolor hasta agora. Arrancamos a las 9 da manhã, praticamente, já são quase a las 13 e pico da tarde, e não he sentido absolutamente nada de dolor. Super cómodo, não vê? Me estás haciendo hueco na cabeça e eu não sinto nada. Só não toques em mi copete. Esse copete acá é a clave. Gente, le quiero recomendar ese nuevo shampoo de Pro Cabello de Ortiga Blanca. La verdad que está espectacular. ¡Compre ya! Queridos amigos, muchísimas gracias por seguir ahí. Seguimos acá con la conversación de Juliño. Y lo que había quedado pendiente antes de que terminemos el bloque anterior era si es que se puede hacer una nueva cirugía a nuestro querido amigo Juliño. La pregunta es, ¿te gustaría hacerte una nueva cirugía, Juliño? ¿Quiere que sea sincero? Sí. Estaba conversando aquí con uno de los chicos fuera de cámara. Hasta ahora yo no veo necesario porque estoy muy cómodo con lo que me puso adelante. La parte que me puso adelante creció bastante. Yo tenía solo un copete chiquito y me tapó todo. O sea, básicamente... ¿Tu problema fue resuelto? Solucionó mi problema y no solo eso. Yo comienzo a tocar acá. Y siento que todavía falta crecer un montón de pelito, como si fuera la barba que está creciendo. Entonces, cada vez que me baño, como ahora estoy pasando la mano acá, y siento que un montón, centenas de pelitos están creciendo todavía. Entonces, si ya está bien ahora, como tú me comentaste, en un año me has dicho, vas a ver cómo está bien pelucón. Entonces, yo me imagino que va a tapar todo y no va a haber ninguna necesidad de volver a hacer. Yo, en verdad, ¿cómo está? Ya estoy recontra contento y yo sé que está ahora, creo que 80, 70%. Yo siento que va a crecer más. Así, mire, la respuesta que nos ha dado acá el hombre es importantísima, que se entienda. O sea, eso no va a depender de mí. Claro, a ver, depende de mí en el sentido que yo voy a tener que ver si el área todavía se puede sacar unidades, si es algo técnico y factible de hacer, ¿no? Pero eso depende del paciente. Si el paciente desea hacerlo, yo voy a hacer, les aseguro, todo lo posible para que el paciente pueda tener esta posibilidad y pueda obtener el resultado que él desea. Principalmente, doctor, dime. Mira,
Mucha gente no se acuerda cómo estaba mi cabeza. No, es que vamos a mostrar la foto. Ustedes van a mostrar que yo tengo una foto acá que me encantaría que le enseñe. Pasó algo muy gracioso, ¿no? Con el portero y mi edificio. La gente no se acuerda cómo era. Ahí está, acá, acá. Eso es algo muy frecuente que pasa. No solamente con la gente, con los mismos pacientes pasa. Y no sé, pero yo sí me acordaba. Entonces, a la gente que... Ah, sí, bacán, bacán. Mira cómo estaba. ¡A su madre! Yo llegué en Cristal y Menores, que yo trabajo en Menores y Cristal. Todo el mundo asombrado, Julio. ¿Qué hiciste? Porque cuando yo paso la mano acá, el pelo ya sube, yo puedo hacer moicano. Puedo... Y la gente me ha dicho, te ha crecido el pelo. Y hay varios ahí que ya te van a llamar. Prepárate, que la gente está con venga, su venga, cabecita venga. Vacía. El estadio. Los números. Siempre me decían, el estadio está vacío, ahora el estadio está lleno. Me están diciendo, tu estadio está lleno. Y entonces... Si yo tengo que recomendar a todos los pelados de Perú, que eran como yo, la familia de pelados que somos, te lo juro que vale la pena, mi hermano, cambia tu vida en todo, desde la autoestima, en todo, absolutamente todo. La gente comienza a verte de otra manera, baja la edad, te sientes mucho mejor, cambió mi vida. No estoy bromeando, es serio. Mi verano ahora yo estoy feliz, yo estoy pronto estaré indo visitar a mi mamá en Brasil, mi mamá está loca para verme y ya voy con de otra forma. Están mis amigos de Brasil, oye, ahora tienes pelo, pelado, o sea, ya no me llaman pelado. Ahora me preocupa algo, hermano, ¿cómo...? ¿Cuál es el chapa que vas a tener en la presión? Si ya no eres este chupetín. Ya me pusieron chapa. Chupetín. ¿Cuál es ahora? Cuéntame. Ya me llamaba de fraile, chupetín caído en la alfombra, sí, sí. Pelado, cabeza de coco, cabeza de codo. Ahora ya me está llamando. Y en la semana anterior, en la última semana prácticamente de la presión, en diciembre, ya hubo otro efecto. Antes me bromeaban. La gente comenzó a decir, Julinho, pelucón, ¿dónde está Julinho? ¿Quién es ese tipo, que, ese joven que está sentado ahí acostado? ¿Dónde está la cabeza de Julinho que brillaba? Julinho tiene pelo, pelucón. La mayoría me está llamando de pelucón. Entonces yo bromeo. Qué lindo, qué lindo. Voy a dejar crecer mi pelo, hacer una trenza acá, como soy celeste de cristal, para ser como un avatar. Estamos en la época de avatar. Ahí está. No, pero una locura. Brenda ya está bromeando conmigo, ya juega con mi pelo y me dice, estoy jugando con tu pelo. No, otra cosa, en verdad, doctor, no hay palabra para describir y la respuesta de la gente en la calle es lo mejor de todo. Cuando te ve y ve la diferencia, ¿no? La gente que vio como antes y después. Y a presión, prepárense, la gente, y a presión. Acá está, en apenas 6 meses... Ya estoy pelucón, mi hermano. Prepárense. La verdad que estamos muy, muy... Me estoy peinando. No, y ahora, cuando me has dado el champú en un principio, esa es una anécdota, ¿no? A ver. Cuando me diste el champú, me ha dicho, Julinho, ese champú aquí es bueno para fortalecer, crecer. Yo, bacán, el champú es extraordinario. Yo tenía que poner una gotita, así nomás. Ponía, el champú me duraba 5 meses. Una gotita y así un montón de espuma. Ya está. Ahora, yo tengo que poner bastante y ya tengo pelo. Cuando yo paso la mano para lavar, yo siento pelo, ya no siento sol y coco como era antes. Claro. Una alegría y ya está gastando más rápido mi shampoo porque ahora tengo pelo. Antes ya, no tenía. Ya me está picando. Ya estoy picando, ya sabe que es picar el hombre acá. Todo. Ustedes ya saben que yo soy pica, pica. Bueno, no, pero muy contento, en verdad. Me alegro. Quiero agradecer a ti y a toda la gente de Procabel, primero por la atención desde un principio, sí. Por aclararme un montón de cosas que terminó convenciéndome a entrar. Y esas dudas, pues esas dudas que son naturales, que siempre pueden estar. Las dudas siempre van a haber, cuando es un procedimiento, cómo va a quedar, pero ustedes me dejaron seguro. Eso daí fue importante. Cuando yo me sentí seguro, ya no había ninguna duda, ya me tiré de cabeza y en verdad fue mucho más simple de lo que imaginé yo. Y el resultado extraordinario. Entonces, para un procedimiento tan simple, sin duda vale la pena porque cambia tu vida. Así es. Es verdad, como Yuliño dice, o sea, lo bueno, el que es bueno hace que todo se vea simple y sencillo, ¿no? El hombre se hace 50 pataditas y parece que es lo más natural del mundo. Un skater que está acostumbrado a subirse rampas increíbles te hace los juegos y parece que es sencillísimo. Esto es igualito, señores. Acá parece muy fácil que este resultado se dé, que esta,
que estos pacientes tengan una recuperación tan buena y tan bonita en tan poco tiempo, pero en realidad es bastante chamba, o sea, es un trabajo muy minucioso de parte del equipo de Procabel, de los médicos que trabajamos ahí en Procabel. Es un trabajo que lleva años ya siendo así, desde nuestro primer modelo importante, que fue Gabrielito Calvo, ¿no? ¡Uy, increíble! Gabriel, desde nuestro primer modelo importante hemos hecho a Gabriel Calvo, Omar Ríos Omocurcio, hemos operado a Fernando Llanos, hemos hecho Guti Carrera, hemos operado a Yuliño, hoy a Oscar López Arias, hoy hemos terminado de hacer la cirugía de nuestro querido amigo Peter Arévalo, el Mr. Pete, que si bien él no se está haciendo cuero cabelludo porque, bueno, es su decisión, él se ha hecho la barba también, y junto con su hijo Neri, el gran Neri Arévalo, que estamos pues encantadísimos de hacerle el tratamiento. O sea, no es una persona, no es una, además de los casos de los pacientes que tenemos nosotros, o sea, no es uno, son múltiples casos comprobados de Procabel, ¿ok? Porque una cosa es que yo vea que aparentemente una cirugía me genera un buen resultado, pero no significa pues que todos van a hacer la misma cirugía y que todos van a tener el mismo resultado, por favor. Entonces, Procabel les garantiza a ustedes que van a tener la mejor disposición de los médicos, la mejor disposición de personal y obviamente toda la información para que su trasplante sea lo mejor posible y para que todo el proceso sea lo mejor llevado por parte de ustedes y por parte de por parte del paciente, mejor dicho, ¿no? Tú sabes que mi hijo Lucas tiene 27 años y Lucas está en Estados Unidos y Lucas ya está con sus entradas y me ha dicho: habla con doctor Marco de Procabel que pronto estoy ahí volviendo a Lima solo para poner pelo. Padre, hijo, padre. Es lo que comenté, ¿no, doctor? Digamos, nosotros en la vida no estamos obligados a seguir como estamos. Nosotros, no. Si tenemos la opción de cambiar, tenemos que hacerla. La tecnología hoy nos está ayudando mucho a tener más opciones. Ahí es lo que tú comentaste. Hay unos que son buenos y otros que no son buenos. Sí. Para mí, ahora es el Messi de pelo. Eres el Messi de pelo, la moviste. Y ya me pasó. O sea, yo en un momento tuve un problema en la nariz y fui a otro cedrón y me operó y cambió mi vida. Claro. Tenía los dientes salidos, puse bracket, cambió mi vida. Y ahora me tocó. O sea, no estamos obligados a mantenerla. No, es natural, no hay otra. No. Ya la vida es su curso, la edad. Eso ya pasó. Esa historia. Antes de repente uno decía, no, sí soy yo, hombre. No, está loco. Así me tiene que querer y no es así. No es así. Esos que están pensando así van quedando para atrás porque la evolución, tú tienes que dar vuelta, el mundo da vuelta, tú tienes que dar vuelta con el mundo. Entonces, si no, sigue la evolución y ahora la tecnología, la evolución de la medicina nos está ayudando y todo. Entonces, quiero agradecerte porque me hiciste muy feliz. Sinceramente me hiciste muy feliz, estoy muy feliz, por eso que estoy acá dando mi testimonio real. No tengo ningún miedo de venir a dar testimonio, que yo siempre digo, a la gente buena hay que dar lo bueno, y a la gente mala hay que dar lo malo. Y acá yo estoy más feliz que todo. Me siento súper, súper chibolo. Mira la cabeza acá, 20 años. ¡Bellita! ¡Agárrate! A nosotros nos da mucha alegría, Yuliño, mucha alegría. Así como hemos cambiado tu vida, hemos cambiado la vida de miles de peruanos. Por favor, no tengan miedo. No, lo peor que puede pasar es que, o mejor dicho, el paso primero que tienes que hacer es resolver tu duda. Así es. Ven a consulta. Tienes los números de Procabel, tienes el WhatsApp de Procabel también para que puedas hacer la consulta que tú creas. Tienes tres sedes, tienes la sede de Jesús María, la sede de Surco y la sede de Trujillo, en donde puedes resolver absolutamente todas tus dudas. Los médicos que trabajamos en Procabel estamos dispuestos siempre a resolver todas las dudas del paciente para que quede absolutamente claro cuál es el proceso de calvicie, qué opciones de tratamiento yo tengo y si verdaderamente ese tratamiento va a ser para mí y va a obtener el resultado que yo deseo, por favor. Es muy importante que pasen la consulta. Estamos siempre predispuestos a generar el mejor resultado. Yuliño, yo por mi parte te digo, te agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad, como se lo agradezco a todos mis pacientes, de haber cambiado tu vida. Jamás cuando empecé en este mundo, en el mundo del trasplante de cabello, jamás pensé hacer feliz a tantos hombres.
jamás pensé hacer feliz a tantos hombres y la verdad que me siento muy contento de hacerlo. Así como a ustedes les ha cambiado su vida, este mundo también ha cambiado mi vida para mí. Me he tenido la oportunidad de conocer a mis ídolos de muchacho y yo soy muy feliz de que ahora esos ídolos se sientan admirados con mi trabajo y con el trabajo que hacemos todos acá en Procabel. Muchísimas gracias, Juliño. No, doctor, muchas gracias a ti. O sea, como tú has dicho, los hombres, o sea, a veces somos resistentes. Ah, hacer operación es para mujer. No es así, eso ya cambió hace mucho tiempo. Al contrario, tenemos que seguir la evolución y acompañar a las mujeres. Y entonces... Claro, porque nuestras esposas se ponen bonitas, pasan los años, pero no pasan por ellas. Entonces, ¿y nosotros? Mía, no, por favor. Más la mía, que tiene 20 años menos. Entonces, no, yo quiero agradecer, en verdad. Maestro, el violín, maestro. Así es. Ya no soy viejo, por si acaso. Ya no me llame pelado. No, y realmente el testimonio que doy acá es real, es serio. Estoy muy contento. Un cambio total en mi vida. Total. Como te comenté, me motivó otra vez a cuidarme, me motivó otra vez a hacer gimnasio, me motivó otra vez a salir a comprar ropitas. Parece mentira. Parece mentira. Parece mentira, pero es totalmente real. Entonces, ese cambio valió la pena. O sea, en 6 meses... 5 meses y pico, todavía vamos. Sí. Cambió totalmente mi vida para mejor. Para mejor. Nosotros seres humanos, digamos, luchamos para... Para seguir progresando. Para seguir progresando. Y no solo para eso. Nos preocupamos algunos, ya estoy quedando viejo, pero hay como intentar pelear contra eso, ¿no? Y valió la pena, amigo. Valió la pena, mira, que yo me siento ya otra persona. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, ya casi para terminar, es una anécdota un poco triste que tengo, que hace más o menos unas 2 semanas, ¿no? Vino a mi consultorio un señor que justo su apellido es Cabello. Entonces, y no tenía cabello. No tenía cabello, pero escúchame, me reí porque recordé a un paciente que había operado en el 2020, en plena pandemia, que se apellidaba Cabello. Y yo le había hecho la broma del cabello, ¿no? Ja, ja, ja. Entonces, cuando entra este señor, oye, ¿cómo estás? Y justo tengo un paciente. Señor, es mi papá. Ah, le digo, qué bien, tu papá, qué bueno, qué alegría, qué bueno. Cuéntame, ¿cómo? ¿Y le creció el pelo? Sí, doctor, le creció su pelo, pucha, bien bonito, ¿cómo está? Le digo, ¿y cómo está ahorita? ¿Cómo está? Se queda así. Le digo, ¿qué? Cuéntame, ¿qué pasó? No, me dice, doctor, mi papá murió. En la pandemia. Pucha, que me pegó, hermano. Claro. Me pegó. Pega. ¿Por qué? Porque... Es un paciente mío, o sea, es una persona que yo he operado, que lo traté. Y lo que me dijo este señor me dejó muy reconfortado porque me dijo, mira, mi papá se operó en más o menos en abril, me dijo, creo, en mayo. Para marzo, que yo lo vi la última vez, estaba feliz, me dice. Sí. Mi papá estaba contentísimo, tenía su pelo completo, se sentía súper bien, estaba feliz, feliz. En abril, bueno, enfermó y lamentablemente falleció, me dice, pero el tiempo que estuvo con el deseo que él tenía y con ese logro, estuvo contento y yo te agradezco, Marco, me dice, porque estuvo muy feliz y por eso yo vengo acá, porque quiero hacerlo. Es verdad, te digo, y da pena lo que pasó con él, pero por lo menos le has dado esa por dosis supuesto de felicidad. Yo le comento algo a la gente, que Brenda y mi suegra ya están cansadas de mí, ya están aburridas, porque yo paro todo el día. Chicas, mira mi pelo, chicas, mira, tengo pelo. Aso, ese está insoportable ahora después que puso pelo. Ahí comienza a bromear con Brenda toda la... Pelo con el avatar bromeando. Eso demuestra mi felicidad, ¿no? Entonces, constantemente, cuando está contento con algo, tú compras un carro, está enseñando el carro a todo el mundo porque está feliz. Es lo que está pasando conmigo. Ahora, mi mayor felicidad es tener pelo. Yo todo el día estoy hablando y Brenda ya no me soporta más. Estoy insoportable. Para con el pelo, dice, para con el pelo. Ahora la gente de la presión. Voy a estar insoportable. Quiero ver que me va a llamar y pelado ahora. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. No pierdan esta oportunidad. Llamen a Procabel. Ustedes tienen los números. Manden un WhatsApp. Los esperamos. Hola, mi gente. Le quiero recomendar ese nuevo shampoo de Procabel de Ortiga Blanca. La verdad que está espectacular. ¡Compre ya!